¿Qué esperas de este tercer choque, Miguel? Bueno, espero que por fin la presión que pusimos en los dos primeros juegos haga mella hoy en el equipo de Guaynabo, según hizo mella en los últimos 10 minutos del juego de ayer. Yo vengo a poner presión cancha completa, a exigirle buena defensa a mis jugadores, a seguir en el juego de conjunto y en el buen juego de transición, y con eso espero robarme este partido aquí esta noche. Este juego es clave, Miguel. Esto significa colocarse a dos victorias y tener la opción a que por lo menos tener dos veces más jugar en la cancha. Definitivamente. Es un juego bien importante, pero reconocemos el poderío también del equipo de Guaynabo. Sabemos que es un equipo que puede recuperarse y que cuenta con gran personal. Yo confío en mis muchachos y hacia eso vamos esta noche, a tratar de ganar este partido. Y a mucha suerte, Miguel, en tu segundo intento por lograr tu segundo campeonato en el baloncesto superior de Puerto Rico. Equiparse bien para construir un mejor futuro es tener el futuro en sus manos hoy. Banco de Ponce, un paso adelante, siempre. Buscando su cuarto campeonato de Puerto Rico. Julio, hay preocupación en ti por lo cansado que lucieron los muchachos en la mitad del segundo tiempo en el juego de anoche. En esto no hay ninguna preocupación, porque en el juego de basquetbol hay que producir cansado. Será una situación en donde el cansancio uno lo tiene que vencer. Es cuestión del deseo y la fuerza mental que tú tengas para lograr el propósito. Nosotros nos cansamos, pero hubo una reacción después y nos recuperamos. Y en ese pasaje, la selección de tiros fue fatal. Después de dos tiempos extras míos, vinieron dos tiros muy malos. O sea, que además del cansancio, hubo unas decisiones muy erróneas de los muchachos. ¿Hay algo especial para el juego de esta noche? Bueno, tenemos que hacer el mejor trabajo del que hemos hecho hasta ahora con Papote, porque es el jugador que los ha mantenido a ellos. 72 puntos lleva en la serie. Además de eso, pues, los jugadores pues lo ven como el guía de ellos, como el caudillo de ellos. Y obviamente hoy tengo que hacer mejor labor con él. Bien, mucha suerte. Gracias. Julio. Amigos deportistas, muy en breve el comienzo del juego, tercero de la serie entre Ponce y Guaynabo. De agosto, Roberto Muñoz, Papilo León y Diego Meléndez. Por Guaynabo, Bernardo Figueroa, Fico López, Quijote Morales, Michael Guerin y Félix Rivera. Los oficiales, Calvin Pacheco, Jack Nice y Rosendo Rodríguez. Bien, vamos al juego de la noche. Importantísimo el tercero de la serie. Significa tomar el comando. La serie se ha reducido a 3 de 5 luego de división de honores. Ponce a la ofensiva, Papiro con el balón trabajando frente a Félix. Papiro a buscar el cristal, lo encontró. Ponce toma el comando, 2-0. Al momento Papiro está promediando 16 puntos en la serie. Guerin de armador por el equipo de Guaynabo. Guaynabo en azul oscuro, en blanco Ponce. El Quijote en el pivote bajo contra Diego, empató el juego a 2. Y gran precisión al momento de ambos equipos, dos intentos, par de canastas. Ahí está Papote con el pase para Toñito Colón. Va Toñito al aro. De 3-3 los muchachos. La ventaja es de Ponce, 4-2. Noche precisa. No fallan los muchachos cuando quedan 19-10. Pase errático de Fico. Ponce al ataque. Con el balón Toñito Colón. Toñito para Roberto Muñoz. Atrás a Diego Meléndez. Armando la ofensiva, Toñito. Ambos equipos defienden individual, uno contra uno, cuando quedan 18-50. A buscar el aro, Toñito. Fallando el rebote, es de Bernardo Figueroa. Corriendo Guaynabo, ventaja de 4-2. Se fue Bernardo. Falta personal de Diego Meléndez. Y tenía todo el espacio para la penetración Bernardo Figueroa cuando se produce la falta personal de Diego Meléndez, anticipando quizás al canasto. Ahí está la repetición. La va a cobrar Bernardo en la línea de tiro libre. Cuando quedan 18-41 en el primer tiempo. Mañana será día de descanso. Tiene de 8-6 en la línea libre Bernardo, que en la serie tiene 30 puntos. Solamente 5 en el juego de anoche. El miércoles continuará la serie en Ponce, en el Coliseo Ponceño, a las 8:30 de la noche. La oportunidad del empate en la línea de los suspiros para Bernardo Figueroa.
En la serie Papote tiene 11 canastos de 3 puntos. Lo empató Bernardo a 4 cuando restan 18-40. Y en total 27 en toda la serie, canastos de 3. Toñito con el balón. Ahí está Papote. Diego Meléndez a trabajar frente a El Quijote. Gancho por el cristal. Y no hay defensa alguna contra el gancho y era muy buena la colocación ofensiva a su vez de Diego. Y especialmente si se busca el cristal bien arriba como lo hizo Diego. Es correcto. Ahí está El Quijote a buscar el empate. Se queda corto, lucha en el balón, sigue la lucha en el voleibol. La sacó finalmente fuera de las líneas Toñito Colón. Y Guaynabo ha tenido dificultades en los primeros dos juegos, particularmente ayer, Ernesto, en la captura de rebotes ofensivos. Como pueden notar ahí, jugaron voleibol y finalmente perdieron el balón. Al saque el equipo de Guaynabo la tiene Félix Rivera. Félix para Bernardo. A Michael Guerin. Ahí está Fico en acción. Se fue Fico y lo empató a 6. Y obviamente el que Guerin participe como jugador número 1 le da mayor posibilidad de éxito en la ofensiva a Fico López, que anotó en el día de ayer una buena cuota, 30 en total. Ahí está Papiro. Papiro para Roberto Muñoz. Tirada libre de 12. La peinan bien. Ahí recupera Diego. Va al cristal, rebote de Papiro. Y ahí se la bloquearon a Papiro León. Reclamó Papiro que había habido falta en él. Va y logra el canasto. El Quijote Morales. 8-6. Hay 4 para Quijote cuando restan 17-20. Ahí está en la ofensiva Papiro León. Se queda corto Papiro. Rebote de Diego Meléndez. Vaya Diego, la luchan y se queda con ella. Fico adelantado para Michael Guerin. Al ataque Michael Guerin, fallando, remata Félix Rivera. Y el equipo de Ponce en la última ocasión tomó tiros forzados con jugadores defensivos sobre ellos. Mucha la presión de Guaynabo al momento. 10-6, la ventaja es de 4 para el equipo de Guaynabo cuando restan 16-45. Y Jack Nis le está llamando la atención a Félix Rivera y a Papiro León. Le está llamando la atención a Félix Rivera y a Papiro León. Debe ser una serie muy emocional para muchos jugadores, ¿no? Por haber participado unos de Guaynabo, otros de Ponce y ahora verse en uniformes contrarios. Están 16-47 y le pitaron doble falta. Estableciendo las reglas de juego de inmediato, Jack Nis. Le pitaron doble falta. La primera de Félix y la primera de Papiro. Está en juego ahora. Charlie Lanao se salió por el equipo de Ponce Muñoz. Y decretan que corrió con el balón. Le corresponde la bola al equipo de Ponce. Y ahí está molesto Papiro ahora con Fico López. Está perdiendo los estribos Papiro. Y eso quizás tenga un efecto final en el juego en contra del equipo de Ponce, aun cuando tiene mucho personal el dirigente Miguel Mercado. Ya puede estar bien motivado, pero también llega el momento donde pierda la concentración en el juego. Es correcto. Por eso te digo que puede ser una serie emocional. Jugadores que han estado en Guaynabo ahora actuando como visitantes, siendo ellos precisamente natural de este pueblo. Al saque Papiro. Para Charlie Lanaute, le llegó a Papiro. Papiro para Diego Meléndez y Diego con su segundo canasto de la noche. Y en dos ocasiones por sobre Quijote Morales. 10-8, la ventaja es de 2 para el quinteto de Guaynabo cuando restan 16-25. Pase para Fico y Toñito reaccionó bien y le sacó el balón de las manos. Una muy buena reacción, como tú señalas, de Toñito Colón en el pase a Fico López. Noten ustedes que sale por detrás de él y ahí le arrebata el balón. El pase para Guerin. Guerin para Bernardo. Bernardo ahí se confunde. Tenía oportunidad de Guirita y la completó Félix Rivera. Y falla Guaynabo. Vuelven a tomar el balón en rebote ofensivo. En esta ocasión en bola suelta y produce. Ahí recibe la falta personal. Toñito Colón la comete Michael Guerin. Bueno, y en esta ocasión, Ernesto, el físico está sobresaliendo sobre la capacidad defensiva de los jugadores. Ahí notan ustedes el extremo de la falta personal. 12-8, 4 arriba Guaynabo cuando restan 16-5. Es la primera de Guerin y Toñito va para la línea de tiro libre.
Toñito al momento tiene 29 puntos y en la línea libre de 6-5 en la serie. Toñito ha jugado muy bien en los primeros dos juegos. Sobre todo moviendo esa ofensiva del equipo de Ponce, buscando al hombre mejor colocación, abriendo espacio y pasándose a la Papota. Hay tres para Toñito Colón. Está buscando acercar los Leones en el marcador. Lo logra el juego, 12 por 10, 2 arriba Guaynabo, cuando restan 16 minutos en el primer tiempo. Michael Guerin de armador frente a Papote Agosto para Quijote. Quijote a buscar el aro. De tres para Quijote Morales. Y el primer canasto de tres para él en la serie. Y el número 14 para Guaynabo en la serie también. Y el primero de la noche se fue. Papiro León. Se fue Papiro. Y recibe falta personal de Bernardo Figueroa. Precisamente encontró el espacio, estaba, dejó atrás a Félix Rivera. Y esa fue la incomodidad sobre todo de Fico López, que le gesticuló a Félix el haber dejado que su hombre lograra la penetración. Va para la jugada de tres, no la logra Papiro, atrás, se saca la náusea, pero se queda con ella el equipo de Guaynabo. Fico con el balón. Fico trabajando frente a Charlie Lanause, ahí está el zurdo, Félix Rivera se queda corto. Controla Papote. Papote para Toñito. Va Toñito y falla. Pero hay falta personal de Fico López bloqueando. Y Toñito asume el rol ofensivo que deja Papote Agosto. Porque sobre él está Bernardo Figueroa en toda la cancha. Y ahí él es quien tiene que asumir el rol que ha tenido Papote en los primeros dos juegos. La velocidad de Toñito haciéndose sentir en los comienzos del juego. 15 por 12, 3 arriba Guaynabo, cuando quedan 15-21, están pidiendo al muchacho del Mapo. En lo que llega el muchacho del Mapo, vamos a Guapa Televisión. Quito Juan 23 es moderna, dinámica, diferente. Sácale mayor rendimiento a tu dinero. Abre una cuenta de ahorro La Mía, que paga el 7,5 anual. Pagamos los más altos intereses en certificados de ahorro. Ahora bajo la administración de Héctor Iván Negrón. El punto número 13 para Ponce en la línea libre para Toñito Colón. Obviamente de que Ponce necesita la captura del rebote defensivo para iniciar esa carrera que ha sido de mucha importancia para ellos en los primeros dos juegos. Toñito cobra con éxito en dos ocasiones y lleva 6 en la noche, el mejor Toñito Colón. 15-14 el juego y hay falta personal de Papote Agosto agarrando a Michael Guerin. Y la estrategia de Julio es mantener siempre frente a Papote, a Bernardo Figueroa. No darle oportunidad porque ha sido el mejor anotador al momento en la serie. Oye, y el ex gobernador de Puerto Rico, don Luis Aferré, está en la cancha aquí presenciando el juego esta noche. Está con el balón. Y hay falta personal de Toñito Colón agarrando a Bernardo Figueroa. Y la ventaja que tiene Miguel Mercado es que tiene mucha profundidad en los jugadores 1 y 2. E independientemente las faltas tempranas, tanto de Papote como Toñito, pueden ser contrarrestadas con la rotación del personal. Fallando Quijote con el rebote. Toñito ahí está para Charlie Lanause. Se la tapan arriba y lucha en el rebote. Hay falta personal. La comete Quijote Morales por detrás. En la repetición de la jugada ven ustedes por detrás cuando entra Quijote Morales. Y entonces produce la falta personal en la captura del rebote. Va el saque, el quinteto de Ponce. Ahí la tiene Papote. Va Papote a buscar el aro por primera vez, fallando. Rebote de Papote y falla nuevamente. Remata a la tercera la vencida. Tres intentos y un canasto para Papote. Tiró incómodo, tiró medio tímido y posteriormente toma el rebote y anota. Uno arriba a Ponce cuando restan 14-38. Ahí va Michael Guerin, le da la ventaja. Y es importante la reacción ofensiva de Guerin, que ayer anotó 14 por debajo de los 21 del primer gol. Pase para Papote. Ahí para Diego. Rebote y canasto para Papiro León. En una muy mala colocación defensiva de Félix Rivera en el boxing out. Por sobre él tomó el rebote Papiro y el canasto. Uno arriba Ponce, los Leones. Ahí va el zurdo Félix Rivera fallando. Rebote de Toñito Colón y a correr los Leones. Ahí viene Toñito, todo el trayecto.
Tirada libre de dos, que falla Papiro, va al rebote ofensivo y el canasto por segunda ocasión. Rebote ofensivo y convierte. El punto número 8 para Papiro frente a tres jugadores de Guaynabo, tomó el rebote ofensivo. Los últimos tres canastos de Ponce son tres rebotes ofensivos. Dos de Papiro y uno de Papote. Félix Rivera con el canasto para Guaynabo. Uno arriba, Ponce. Va Charlie Lanause fallando el rebote del Quijote. La tiene Fico por Guaynabo. Fico fallando. Remata el Quijote Morales. Y es interesante, Ponce domina los rebotes ofensivos y viene Guaynabo y contrarresta y realiza lo mismo. Hay tiempo. Si su trabajo de imprenta lo necesita para ayer, la imprenta Segarra Juventud en Ponce es la que es. La mejor impresión, impresos en general, etiquetas en rollos, sellos de goma en una hora. O mientras usted espera, imprenta Segarra Juventud en Ponce. La cooperativa de ahorro y crédito de Arecibo ya está brindando sus servicios en el área metropolitana, en Cataño, frente a la Plaza de Recreo y en la Avenida Boulevard de Levittown. Si aún no estás, es hora de cambiar a la cooperativa de ahorro y crédito de Arecibo, en Cataño y Levittown. Alarga la vida del motor con aceite Quaker State. Úsalo y verás. Quaker State, el mejor, distribuido por Mascaró Porter y sus dealers en toda la isla. Teléfono 782-4121. Interesante la data que presenta Frank Ramos. Ponce tiene 12 rebotes, 9 de ellos ofensivos, 5 de Papiro León, mientras que el equipo de Guaynabo solamente ha capturado 3 rebotes ofensivos. Y ahí el porqué de tan cerrado el juego, aún con la ventaja para el equipo local de un punto, 21-20. Va para la línea de tiro libre el Quijote Morales. Quijote una vez más el mejor encestador en la noche por el equipo de Guaynabo. Lleva 9. Restan 13 con 19. Otro para el Quijote y lleva 10. Comenzó el juego con 31 puntos promedio en la serie. 40 en el primer y anoche 22. La tiene Toñito Colón, en juego ahora por el equipo de Ponce. Chemba Lanau se fue al banco. Diego de tres. El número 12 que logra en la noche. Y aprovechó el pique y la cortina a su vez para producir ese canasto de tres. 12 canastos de tres en la serie para Papote. Rebote de Toñito Colón. Ahí viene Papote. Le entregó a Chemba y falta ofensiva ahí de Papote. Falta ofensiva de Papote y Papote tenía solito, bien adelantado a Charlie Lanause. Quiso jugar para él, Charlie Lanause a la izquierda de sus pantallas en el lateral bajo y ahí se produce la falta ofensiva. Es la segunda de Papote. Va a entrar Boca Chica por el equipo de Guaynabo y va a salir Bernardo Figueroa. Y está cogiendo muchos rebotes defensivos Toñito Colón. Iniciando obviamente el juego rápido de mucha velocidad del equipo de Ponce. Y Boca Chica viene con la misma instrucción de Bernardo frente a Papote Agosto. Hay un canasto de tres para Papote y hay uno de tres para el Quijote. Ahí está con el balón Quijote, el pase para Boca Chica. Boca Chica logra el canasto. Y Boca Chica solamente había anotado 4 puntos en los primeros dos juegos. 6 puntos en los primeros dos. La pierde Toñito, la lucha y se queda con ella Boca Chica. A correr Fico López con el balón por los Mets. Se va Fico, se fue. Se quedó corto. La lucha y la trae Papote Agosto por los Leones. Papote con el balón. Pase para Papiro. Otro para Papiro y lleva 10. Y en esta ocasión sí supo jugar colectivo. Papote Agosto enviando el balón a Papiro León. La intención en la jugada anterior estuvo bien, pero la debía haber hecho antes. Y en esta ocasión lo pasó forzado, ¿no? Ahí está con el balón. El quinteto de Guaynabo, Geren. Félix. Cuando a ver quién corta, se queda solo. Tirada libre de dos para el Quijote. Y lleva 12. Ese es el tiro más cómodo brincado frente al canasto. Y ahí Quijote es un criminal. Uno arriba el equipo de Guaynabo cuando quedan 11-29. Toñito para Papote.
La Papote, movimiento hacia atrás. Fallando ahí el remate de Chemba Lanause. Sigue Ponce dominando los rebotes ofensivos. Y por segunda ocasión tenía a su izquierda a Carlos Lanause. No le llegó la bola. Tiró y capturó el rebote Lanause. Y hay falta personal, ¿no? Está lastimado Boca Chica en el hombre derecho. Está lastimado Boca Chica. Lo van a atender. Y en lo que se recupera César Boca Chica, veamos mensajes de gran... La data de Frank Ramos. 15 rebotes para Ponce, 10 ofensivos, 8 para Guaynabo, 5 de ellos defensivos. No se refleja en el marcador. Uno arriba Ponce cuando restan 11 minutos en el primer tiempo. Lleno a toda capacidad del Mets Pavilion. Félix Rivera con el pase para Michael Guerin. Michael Guerin con el pase para Félix. Se quedó solito. Se le olvidó ahí. A Papiro. A Papiro, que era su hombre, y cogió la guirita. 8 para Félix. Pretendió marcar al hombre que tenía el balón originalmente y dejó solo su área. Uno arriba Guaynabo cuando quedan 10:35. Pase para Charlie Lanause. A trabajar Toñito. Toñito vuelve a producir y lleva 8. Otra alternativa ofensiva del equipo de Ponce. Y esa producción de Toñito y Papote son las que ha mantenido en juego a Ponce al momento. Ahí está Boca Chica en la zona de la pintura. Segundo canasto en 2 intentos para Boca Chica. Al comienzo del juego las reservas de Ponce dominaban en proporción de 3-1 en el rendimiento ofensivo a Guaynabo. Y ahora Boca Chica está rindiendo lo que no ha hecho anteriormente. Falla Papote, rebote del Quijote, intercepta Papote. Papote ahí la trae Toñito Colón. Buena defensa de Boca Chica, le puso tapón. Ahí la trae Michael Guerin para Quijote. De la guerrillita, otro para el Quijote. Y eso es lo que tú buscas, un jugador que viene del banco, que te produzca situaciones, y si te puede aportar ofensivamente, perfecto. ¡Hay tiempo! Pero Joaquín Auto Parts, el mejor en precios, en piezas genuinas, General Motors y japonesas, ahora también con la línea completa BMW, a precio de fábrica. Joaquín Auto Parts en la marginal de San Agustín, en la 65 de Infantería. Para precios y piezas, Joaquín te resuelve. El punto 31 de Ponce, Carlos Lanause, entró a juego por el equipo de Guaynabo, Alfie Ramírez, que es el hombre que maneja el balón al momento. Juega junto a Fico, a Quijote, a Guerin y a Boca Chica. Boca Chica va de tres, lo logra Boca Chica. Con 2 canastos de 2 y 1 de 3. No quiere fallar esta noche. Es la diferencia al momento en el marcador en ventaja para Guaynabo. El hombre que sale del banco a producir ofensivamente. Papiro con el pase para Muñoz. Ahí la pierden. Ahí recupera Toñito Colón. Sí, hay falta personal en Toñito Colón. Y va para la línea Toñito. Y el personal que tiene Ponce sobre el tabloncillo, Ernesto, solamente tiene precisamente a Toñito Colón y a Papiro León como entes ofensivos. El resto son jugadores cuyo rendimiento en la anotación es marginal. Pero tiene gran ofensiva Muñoz. No se ha visto en la serie todavía, pero la tiene. 9 para Toñito Colón. Está promediando 5 puntos por juego, por lo menos en la serie. 35-32, Guaynabo de 3 cuando quedan 9 minutos en el primer tiempo. Otro para Toñito y lleva 10. 2 arriba Guaynabo cuando restan 8:55. Alfie Ramírez armando la ofensiva de los Mets. Para Michael Guerin, busca la línea de fondo, se fue y hay canasto. Para Michael Guerin, burló sin problema. Ahí a Muñoz y le cobró la falta personal. Vamos a ver a quién se la pita. Se la pitaron a Papiro y lleva 2. Y yo creo que la reacción defensiva de Papiro fue tardía, porque sabía que venía por ese extremo Michael Guerin, y posteriormente cuando trató de recuperar el terreno perdido cometió la falta. Logró la jugada de 3 y se despega peligrosamente Guaynabo. Saca 5 puntos. Cuando faltan 8:40, interceptando a Alfie Ramírez. Retrató el pase. Ahí va Ramírez, le entrega a Quijote de Guirita. Otro para el Quijote. Y el equipo de Ponce ha cometido muchos errores en pase en los últimos 3 minutos. Y ahí decretan que pisó la línea de outside. La Nauce reclama que está lastimado. O dicen que es forzado. Dice Rosendo Rodríguez que es forzado. Corresponde el balón al equipo de Ponce. Sí.
Anterior tenían oportunidades en rompimiento rápido en dos ocasiones, perdieron el balón uno con Boca Chica y ahora retrató el pase Toñito y ahí se produjo el pase eventual de Guaynabo. Pocas veces ya se pita esta jugada de forzado. O se pita, corrió con la bola o se pita empujón. Falta personal. 40-33, 7 arriba el equipo de Guaynabo. Ahí va Toñito fallando por el cristal. Papiro, el rebote ofensivo. Se la peina, vuelve a la carga, rebote ofensivo Papiro y logra el canasto. Sigue dominando en los rebotes ofensivos el equipo de Ponce. Y es el séptimo rebote ofensivo de Papiro León y el punto número 2. 12 para Papiro. Y ahí falta personal. Vamos a ver a quién cogieron empujando. Al número 7, a Chemba Lanause. Cogieron a Chemba empujando. Una falta sin sentido que se suma al colectivo y que eventualmente puede ser perjudicial en el 1 y 1. 40-35. Y en este juego, una vez más, una gran ofensiva. Ahí está en cancha ahora Félix Rivera. Y fue al banco Quijote. Y Michael Gerens también sale y entra Bernardo Figueroa. Los dos equipos han tenido una gran ofensiva, especialmente Ponce, en los dos juegos sobre 100 puntos. Para perder con 111, o sea, tuvo que hacer 116 Guaynabo para ganárselo en el primer juego. Y ayer anotaron 102. Está dos veces sobre los 100 Ponce. 41-35. Y se habla entonces de que no es una serie defensiva simplemente por los puntos. Y puede ser una serie defensiva independientemente del marcador. El rebote para Papiro León. Ahí está Toñito en acción. 6 arriba Guaynabo cuando quedan 8 minutos. Se colocan en zona 2-3, se fue contra la zona Roberto Muñoz. Sus primeros dos puntos en la noche para Roberto Muñoz, que estaba promediando 5 puntos por juego antes del juego. 4 arriba Guaynabo, la tiene Bernardo Figueroa, pase para Félix. Félix para Boca Chica, la tiene Boca Chica, fallando el rebote de Charlie Lanause a correr por el centro. Para Toñito Colón, le llegó a Roberto Muñoz. Fallando, rebote de Chemba, inmenso Chemba Lanause. Cogió el rebote ofensivo y sigue Ponce haciendo su juego en los rebotes ofensivos. Y obviamente que tiene que realizar la tarea del boxing out todo jugador de Guaynabo, porque están dominando los tableros ofensivos el equipo de Ponce. Toman 2-3 segundos tiros, como ha pasado con Papiro, que ya tiene 7 rebotes ofensivos. No han tenido el tiro de los 3 puntos esta noche, apenas un canasto, pero sí han dominado los rebotes ofensivos. ¿Y de qué forma? Convirtió de 3 la jugada, 5 puntos para Chemba. 1 arriba Guaynabo cuando quedan 7:25. Alfie Ramírez marcado por Charlie Lanause. Se fue al aro. El rebote lo tiene Fico López. Ahí para Alfie Ramírez, le pusieron tapón y la perdió Alfie. La tiene Roberto Muñoz. Sigue Roberto Muñoz. Se fue Roberto Muñoz en cámara lenta. Y uno tiene que preguntarse quién lo va a ganar. Con Professional Training Academy. Ahora con matrícula abierta todo el año. Servicio de transportación y ayudas económicas disponibles si cualificas. Cosmetología, barbería y Grandmaster Professional Training Academy. La proporción mayor siempre en los rebotes son defensivos sobre ofensivos, quizás en un 65-35. Y esta noche todo lo contrario. 20 para Ponce rebotes, 13 de ellos ofensivos. Lo de esta noche, increíble. También tiene muchos rebotes ofensivos, relativamente como de costumbre el equipo de Guaynabo. Quizás 6 de 11. Pero lo que sí es la excepción, el equipo de Ponce ha estado durísimo debajo del aro. Y sobre todo Papiro León. Uno arriba Ponce cuando quedan 6:45. Guaynabo al ataque. Ahí la tiene el Quijote. Restan 10 segundos para tirar. El Quijote todo el trayecto. A Quijote. Otro para el Quijote. Y tuvo que elevarse bastante frente a Chemba Lanause, que lo supera en estatura. 18 para el Quijote. Uno arriba Guaynabo. Ahí está Chemba en acción. Chemba Lanause contra Félix Rivera. Lo que comenzó anoche lo continúa esta noche y lleva 7. Y lo importante es que Ponce se mantiene pegado aún sin tener en juego a Papote Agosto, que ha tenido una noche discreta al extremo de que fue sentado. Uno arriba los Leones. Pase para Boca Chica.
con gran ofensiva. Va el Quijote de tres. Entró y salió. Rebote defensivo de Toñito Colón. Toñito para Papiro. Ahí se la tapa ella muy bien. Boca Chica. Su intención era buscar a Muñoz. Fallando de tres. Remata a Chemba. El rebote es de Bernardo. Un remate fuera de proporción, fuera de distancia. Pau Puente aéreo para el Quijote y lleva 20. Y sorprendió a todo el mundo el pase ahí. Uno arriba Guaynabo, Charlie Lanause con el balón. Ahí para Papiro. Papiro en acción, fallando, lucha en el balón. El rebote de Félix Rivera. De los muy pocos defensivos que ha tenido Guaynabo en este primer tiempo. Fico va de tres, lo logró de tres. Fico López. Tiene seis en la noche para Fico. Y tiene tres de tres Guaynabo. Cuatro arriba Guaynabo, 48-44 cuando quedan cinco minutos. Ahí hay falta personal y es de Toñito Colón. La decreta Rosendo Rodríguez. Ahí está herido. ¿Sí? Fico López. Sí, en la frente, ¿eh? Sí, señor. Tiene un golpe bastante profundo en la frente. Tremendo golpe que se dieron los muchachos. Se encontraron ahí buscando el balón. Y en lo que se recupera Fico. Ahí está la repetición de la jugada. Vamos a ver. Van los dos a buscarla al balón y chocan las cabezas. Chocaron de cabeza. Cabeza y hombro. No, cabeza con cabeza. Cabeza con cabeza, mira dónde se toca Toñito. Es correcto. Y mira dónde se tocó Fico. ¡Hay tiempo! Le colocaron hielo en la cabeza, está todavía medio mareado. Y está en el camerino, ahí está nuevamente con el hielo en la cabeza de Toñito Colón. Y está en el camerino atendiendo Víctor Vargas de Medicina Deportiva a Fico López, que tal parece sufrió una herida en la frente. Ahí está la repetición de la jugada. Van los dos a buscar el balón. Y ahí se produce el encontronazo cabeza con cabeza. Y con el hombro remata en la quijada de Fico. Con el hombro izquierdo de Toñito. Pero el problema no fue la quijada, fue la frente. Es correcto. Ahí están los muchachos, nuevamente han pedido tiempo. Y vamos una vez más a Guapa Televisión. Remata Toñito Colón. Perdió el balón el equipo de Guaynabo. Y rápidamente Papote fue al ataque, falló, pero remató Toñito. Toñito con gran ofensiva esta noche. Lleva 12 puntos. Geren para Bernardo, va de 3. Bernardo de 3 para Bernardo Figueroa. Y tiene que recompensar en tiros de 3 el equipo de Guaynabo la ausencia de Fico López y lo que representa en la movilización de su ofensiva. 5 arriba Guaynabo cuando quedan 4-20. Falla de 3 Muñoz, el rebote del Quijote. Restan 4 con 10. Ahí está Geren en acción. Para Quijote. Ahí de Guirita Félix. Y recibe la tercera falta personal de Papiro León. Papiro comete la tercera. Un hombre importante al momento en la ofensiva de Ponce. Ha cargado la ofensiva del conjunto tomando muchos rebotes ofensivos. Y tenía en el lateral derecho solo a Bernardo Figueroa. Y pretendió pasar y lo hizo con el espacio abierto en el medio. Va Félix para la línea de tiro libre. Se está reportando también Chemba Lanause, que había lucido muy bien. Félix lleva 8 puntos en el juego. 51 Guaynabo, 46 Ponce. Donde están restando 4 minutos con 7 segundos en este primer tiempo. Punto número 52 para los Mets. Hay 4 canastos de 3 por los Mets, 1 por los Leones de Ponce. Papote para Diego Meléndez. Diego a girar, giró fallando. El rebote es de Quijote y hubo falta personal de Diego Meléndez. No hay discusión alguna, la falta personal de Diego se produjo, como ustedes podrán apreciar en la repetición. Es la tercera de Diego. Y entrando en problemas de falta, el equipo de Ponce con su personal alto. Particularmente Papiro León, porque ha sido un ente ofensivo en la noche. Juegan ahora por Ponce, Papote, Agosto. Va también a cancha, Chemba Lanause, el Lobo Rodríguez, Cheo Rivera Murillo y Toñito Colón. Y el equipo de Guaynabo tiene que saber cómo jugar sin Fico López, un equipo que no preparó su dirigente durante la temporada, gran parte del personal de reserva. Por eso la ventaja es la profundidad para el equipo de Ponce en los análisis.
Otro para el Quijote, 21. Otro para el Quijote, 22. Y hay falta técnica. Vamos a ver a quién se la pita. A Bernardo Figueroa. A Bernardo Figueroa. Sí, señor. Empujó a Rivera Murillo. Y ahí Jack Nitz lo increpa y le dice que sí lo vio cuando cometió la falta personal. La segunda falta personal de Bernardo Figueroa. Y son dos tiros. Sí, señor. Y si es la regla internacional la que se está aplicando, son dos tiros y la bola al lado. Pero en Puerto Rico no se aplica puramente la regla internacional y son dos tiros y juego. Ahí está Papote cobrando la falta técnica y la cobra con éxito. Seis para Papote. Ahí está la repetición. Ahí está la jugada. Vamos a ver. Con la derecha. Con la mano derecha el golpe. Y ahí el codo y la mano derecha por toda la cara de Murillo. Y fue frente al oficial y no lo perdonó. Están teniendo buen control del juego los tres oficiales. De inmediato lo tomaron al cantar una falta doble comenzando el juego. Arriba de las jugadas todo el trayecto. Seis arriba Guaynabo. La tiene Bernardo Figueroa. Cuando restan 3 con 35. Michael Guerin va de 3. El rebote es de Cheo Murillo. Ahí se sacude Cheo Murillo. Pero no hay jugada. Estaba luchando Boca Chica. Va de 3. De 3. Papote Agosto. Van a atender allá a Boca Chica. El décimo punto a su vez para Papote Agosto. Está muy incómodo Boca Chica. Interviene Quijote Morales para evitar consecuencias. Ahí la repetición. Ahí al sacudirse, pero no sacó los codos. Estaba con las manos bastante arriba y por eso lo perdonaron los oficiales. Si hubiera bajado las manos y sacado los codos, entonces lo hubieran penalizado. Además estaba en movimiento a su vez Boca Chica y el impacto no fue tanto como uno pudo esperar. Pero por la forma de tener las manos arriba, tiene el beneficio de la duda de los oficiales. Por eso no se decreta la falta personal. 54-51, reaparece la figura de Papote Agosto con 5 puntos corridos por los Leones y lleva 10. Pone en juego al equipo de Ponce, viene el preseo del equipo de los Leones de Ponce. Obviamente anotando lo que deja de hacer Papiro, que salió por falta personal. Salió Boca Chica, vino Alfi. Ramírez a juego, ahí está Michael Guerin con el balón. Atrás a Félix. Félix Rivera con el pase para Bernardo. Bernardo va de 3. Lucha en el balón, la tiene Guerin. Le pone tapón, Chen Balanauce. Fue bien arriba. Bernardo va de 3 y lo logra. El quinto canasto de la noche de 3 puntos de Guaynabo. Y lo más importante es que aún con la presión tomó el rebote ofensivo el equipo de Guaynabo. Ahí está Chemba, 6 arriba el equipo de Guaynabo. Toñito Colón con el balón. Sigue Toñito para Papote, va Papote a buscar el aro, incomodísimo Papote por el cristal fallando. La tiene Félix, se la quitó Papote. Papote con el esguince y Papote con el canasto. ¡Mucho Papote! Y ahorita la incomodidad se la produjo Rivera Murillo, que estaba en el área de él de tiro. Y se encontró con él y no podía entonces girar ni mover. 4 arriba Guaynabo cuando quedan 2 con 15. Alfis Ramírez cerquitita en la zona de la pintura. ¿Y de quién es ese hombre? 6 arriba Guaynabo cuando restan 2 con 5. Ahí la tiene Papote, Papote para Chemba. Chemba en acción. Y hay falta personal. Y la va a cobrar. Es de Félix Rivera. La repetición. Y tiró ahí incómodo Chemba Lanauce frente a Félix Rivera. Aun cuando trató de elevar bastante el balón, recibió la falta personal de Félix. Restan exactamente 2 minutos. En este interesante primer tiempo. Y Chemba sigue luciendo bien. Lleva 8. Ahí está con la herida sobre la ceja izquierda, Fico López. Hay que conocer en la mitad cuántos puntos de sutura tomaron, si alguno, Fico. Por lo menos de mariposa, ¿no? Correcto. Cobró con éxito. Chemba, 4 arriba Guaynabo, la tiene Félix Rivera cuando queda unos 55. Michael Guerin con el balón.
Sigue el yo-yo de Michael Garen. Pase para Bernardo. Incómodo Bernardo. Rebote de Félix. Se la quitó Toñito Colón. Toñito con pase para Papote. Se la sacan de las manos. La perdió Papote. Ahí Chemba lucha. Por poco intercepta. Se la lleva Alfie Ramírez. Y que mucho ha pasado eso a Ponce en este primer tiempo. Que tienen ventaja numérica en la ofensiva y pierden el balón. El zurdo Félix Rivera. Fallando el rebote. La controla Toñito Colón. A correr Toñito. Sigue Toñito con el balón. Para Rivera Murillo. Fallando Cheo Rivera Murillo. El rebote de Alfie Ramírez. Para Quijote cuando queda uno con cinco. Sí. Alfie con el balón cuando quedan 57 segundos. Y el problema mayor, Ernesto, es que la ofensiva de Guaynabo ha sido estática. O sea, la tiene el hombre punto, pero no se mueve la ofensiva. Y vale canasto para el Quijote Morales. Y recibió falta personal. Se le fue a Murillo. Y Chemba fue a hacer la gestión y con todo y eso la sacó con la zurda, el piquete al cristal y logró el milagro. En el área más difícil para uno producir ofensivamente. Bien profundo. ¡Hay tiempo! Esa acción, aún con la herida que tiene sobre la ceja izquierda. Canasto no valió, hay 1-1 para el Quijote y logró el primer intento. Y fue excelente su reacción ofensiva en aquel canasto. La falta se produjo antes, ¿no? Correcto. Tenía todavía el balón en la mano cuando recibió la falta de Chemba. Falla en su segundo y el rebote es para Papote Agosto. 5 arriba Guaynabo cuando faltan 42. La tiene Papiro León que retorna a juego. Papiro, Toñito, Papote, Chemba. Diego de Guirita. Trabajó muy bien el balón el quinteto de Ponce y hay tiempo de Guaynabo. De acción en este primer tiempo. Domina por 3 el equipo de Guaynabo. Ponce está con el preseo por toda la cancha. Ahí está el Lobo Rodríguez marcando a Michael Guerin. La tiene Fico López marcado por Toñito Colón. Toñito poniéndole presión a Fico López. Restan 18 segundos para tirar. Sigue Fico con el balón. Sigue Fico frente a Toñito. Le llega a Félix, le quedan 9 segundos. Pase para Michael Guerin. Se fue Michael Guerin. Y hubo falta personal arriba de Héctor el Lobo Rodríguez. Lo burló sin problema, se quedó atrás del Lobo. Y lo mejor de todo, la colocación de Quijote Morales, evitando que los hombres penetraran por la pintura y le hicieran el trabajo más difícil. Está jugando un platón el equipo de Ponce. Murillo, Charlie Lanause, al igual que Héctor Rodríguez, los utilizan en defensa. Cuando van ofensiva, entran por ellos Diego Meléndez, Papiro León y Papote Agosto. Ese sistema lo utilizaba Flor Meléndez en la serie contra Carolina, de mucho rendimiento con Bobby Ríos y Ángel Ojeda. En cada ocasión que asumía la ofensiva San Germán, entraba Ríos y al inverso, a la defensa. Va para el 1-1 Michael Guerin cuando restan 4 segundos. El Rano Martínez se está reportando ahí en la mesa. Para tomar un rebote si posible. Su labor sigue siendo defensiva. Sale Bernardo. Al entrar Rano Martínez. Para el 1-1 Guerin. 3 arriba Guaynabo. 60-57. Punto número 61. Que es la misma cantidad de puntos que había anotado Guaynabo en el primer juego, en la primera mitad. 6 para Guerin. Ponce ha dominado los primeros dos tiempos en los primeros dos juegos. Fallando el rebote de Papiro León. Papiro restan 3, 2, 1. Vale si lo logra y no lo logró. Ha concluido este primer tiempo del tercero. Frank Ramos, en faltas colectivas, Ponce tiene 13. 3 para Papiro León y Diego. Ha concluido este primer tiempo del tercero. Frank Ramos, en faltas colectivas, Ponce tiene 13. 3 para Papiro León y Diego Meléndez. Guaynabo tiene 9. 2 para César Boca Chica, Félix Rivera y Bernardo Figueroa. Y en los rebotes, Ponce tiene 26, 15 de ellos ofensivos. Guaynabo 19, 6 ofensivos. En blanco Ponce, en azul Guaynabo y se quedan los Leones con el balón. El pase para Roberto Muñoz. Roberto Muñoz con el primer canasto del segundo tiempo. Ofensiva que no tenía Ponce de él.
en el primer tiempo de inmediato. Se fue Michael Guerin, le dieron toda la línea de fondo. Y la reacción de Muñoz no fue buena en la defensa, frente a él fue el canasto. 63-59, 4 arriba Guaynabo, la tiene Papiro. Papiro frente a Félix. Para Papote. De 3 para Papote. Y un canasto bien forzado sobre Bernardo Figueroa ante él. Y anotó el tercero de 3. Lucha en el balón, sigue la lucha y se queda con el rebote defensivo Papiro León. Adelantado para Roberto Muñoz. Ahí está Papote en acción. Para Toñito Colón. A Papiro. Y falta ofensiva de Papiro León. La cuarta falta personal para Papiro León. Y tenía el mejor tirador del equipo de Ponce solito en el lateral derecho. Tenía solito a Papote Agosto. Además, él también tenía tiro cuando recibió el balón. Y él es un buen tirador de esa área. Y en esa área la proporción es amplia para tú anotar en tiro brincado. Ahí está Chemba. Entra por Papiro León, que se va al banco con 4 faltas personales. Diego Meléndez tiene 3. Y 12 puntos se va Papiro al momento al banco. Y muy bien en los rebotes, especialmente en los defensivos. Le cogieron 3 puntos sobre el ojo izquierdo allá arriba de la ceja a Fico López. Bueno, 11 de los 26 rebotes que tiene Ponce son de Papiro. Está con el balón Fico López. Pase para Michael Guerin. Y hay falta personal de Toñito Colón. Con el cuerpo, sin lugar a dudas, se produjo la falta de Toñito. Pase para Michael Guerin. Y hay falta personal de Toñito Colón. Con el cuerpo, sin lugar a dudas, se produjo la falta de Toñito Colón ante Michael Guerin. Estaba en el tiempo de la definición y de la colocación. Uno arriba Guaynabo cuando restan 18-52. La tiene Fico López. Pase para Michael Guerin. Michael Guerin para el Quijote, que va de 3. El rebote es de Chemba Lanauce. Felicitaciones a nuestro buen amigo Monguí Carrasquillo. Cumple hoy 63 años de edad. Ahí está fallando Roberto Muñoz, pero hay falta personal de Félix Rivera y la va a cobrar. Hay quienes dicen que los 63 de Monguí es la combinación de los años que lleva como vendedor de abono y en la Federación de Baloncesto. Así que debe tener como unos 75 aproximadamente. No, 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 63. 63. Que también es la combinación de, oh, de lo otro. La tercera de Félix. Y felicitaciones para Monguí Carrasquillo. Perdió la opción del empate Muñoz. Tiene la segunda oportunidad y lo empató a 63. Igual es a 63 cuando quedan 18-25. Ahí la tiene Michael Guerin. Guerin trabajando frente a Papote Agosto. El pase para Félix Rivera. Félix buscando a quien pasar, a Bernardo. Bernardo con el balón. Sigue Bernardo, ahora hacia el lateral derecho, se quedó solo, se queda corto, rebote de Chemba, la perdió con Bernardo y decretan ofensiva de Bernardo. Remó con la mano izquierda. Lo agarró completito Bernardo Figueroa, la tercera falta personal para él. Ahí ven con la mano izquierda, trató de separar del camino. Pase errático, la luchó y la salvó Papote Agosto. Toñito Colón con el balón por los Leones. Iguales a 63 cuando quedan 17-50. Pase para Chemba. Buen tapón ahí de Guerin. Pase para Guerin. Completó la jugada. La hundió. Y por segunda ocasión tenían a Papote Agosto solo en el lateral derecho. Con Chemba Lanauce en ambas ocasiones la jugada ofensiva. 65-63 el juego. 2 arriba Guaynabo cuando quedan 17-25. Toñito para Roberto Muñoz, ahí le llega a Diego. Atrás, se queda con el balón Toñito, a Papote, solito. Otro de 3 de Papote y lleva 4 de 3. Y 18 puntos para Papote Agosto. Despertando la ofensiva de 3 de Papote, que en la serie lleva 15 canastos de 3 puntos. Mucho, pero mucho Papote a larga distancia. Ahí está en acción el Quijote.
fallando, rebote para Muñoz, se la lleva Toñito, ventaja numérica el equipo de Ponce, vuelve Papote, falla Papote, remata, fue al cielo Roberto Muñoz, intercepta Ponce, va Toñito, lo completó, pide tiempo Guaynabo. Ponce con tres canastos corridos y está pidiendo... Sácale mayor rendimiento a tu dinero. Abre una cuenta de ahorro La Mía que paga el 7.5 anual. Pagamos los más altos intereses en certificados de ahorro. Ahora bajo la administración de Héctor Iván Negrón. La cooperativa de ahorro y crédito de Arecibo ya está. Imprenta Segarra Juventud en Ponce. Y su trabajo de imprenta lo necesita para ayer. La imprenta Segarra Juventud en Ponce es la que es. La mejor impresión, impresos en general, etiquetas en rollos, sellos de goma en una hora o mientras usted espera. Imprenta Segarra Juventud en Ponce. Ernesto, la combinación de Papote Agosto y Bobby Muñoz le ha dado la ventaja al equipo de Ponce 70-65. Papote en los canastos de tres puntos, anotando dos de ellos en este segundo tiempo. Y el trabajo en los rebotes ofensivos de Roberto Muñoz, particularmente el último canasto, le ha dado la ventaja al equipo de los Leones. Y teniendo dificultades por segunda ocasión el equipo de Guaynabo en la captura de su rebote defensivo y dominando Ponce su tablero. Un rally de siete puntos de los Leones, canasto de tres de Papote, remate de Roberto Muñoz y capitalizando en el corte Toñito. Intercepta Toñito Colón, se robó el balón, va Toñito a la carga y ahí están decretando falta personal contra él. Falta personal contra Toñito, la comete Fico López y va para la línea. La segunda falta personal para Fico López. Toñito con mucha reacción defensiva que se convierte en ofensiva eventualmente. Cortes de bola, produciendo en el momento oportuno. Es la bujía del equipo de Ponce, el Dínamo. 15 para Toñito Colón. Y hay que sumarle entonces también los 15 puntos. Y ha jugado bien los tres juegos, todo el trayecto. Y alimentando al hombre que está caliente, a Roberto, a Papiro o a Papote. Y tiene además 7 rebotes defensivos. Un montón. 16 para Toñito. Para un hombre de la posición número uno. Ya tiene Quijote, 7 arriba el equipo de Ponce. Ahí está Fico, cortito el canasto para Fico López. Creyeron que iba a penetrar, la defensa fue hacia atrás y ahí capitalizó el propio Fico. La racha de los Leones fue de 9 puntos de forma corrida. 5 arriba los Leones y con el balón cuando quedan 15-51. Roberto Muñoz de la grimita. Roberto Muñoz luciendo un mundo. En los últimos minutos, Bernardo pone en el juego a Guaynabo con 1-3. Y lo cierto es que todo jugador de Guaynabo tiene precisión en tiros de tres y cualquier tipo de situación la capitalizan y te traen de nuevo a juego como ahora. Es el tercero de tres de Bernardo, el sexto de la noche para Guaynabo. Papote en acción, Papote atrás a Toñito. Toñito buscando qué hacer para Chemba, falló Chemba. La trae Fico López por los Mets. Va Bernardo de tres. Otro bombazo de Bernardo. Y ahora Bernardo con dos canastos de tres. Por el juego Guaynabo. Y ahora del lateral contrario ese canasto de tres. Pase para Papote. Otro de tres para Papote. Y lleva 5. El duelo está establecido entre Papote y Bernardo. Y hay guerra de larga distancia esta noche aquí en Guaynabo. 5 para Papote, 4 para Bernardo. Ahí está el Quijote. Otro para el Quijote. Y qué bien gira Quijote frente al opositor en esa jugada donde se echa hacia atrás y tiende a dominar el ofensivo. Su primer canasto en el segundo tiempo. Ahí está en acción Papote atrás. La tiene Toñito. Incomodísimo Toñito, va a revolucionar el rebote, no puede ser. Atrás intercepta Papote para Toñito. Ahí intercepta ahora Fico López. Pase para Félix, ventaja numérica, vuelve de tres. No puede ser en esta ocasión, el rebote
de Quijote Morales. Se empató a 77. Y Quijote tenía la ventaja en estatura y la colocación a su vez sobre Papote Agosto. Iguales a 77 cuando quedan 13:45 aquí en el Met Pavilion. Tremendo juego que están echando Leones y Metropolitanos. De tres. ¡Otro de tres! El sexto de la noche para Papote. Le da la ventaja al equipo de Ponce. El rebote de Roberto Muñoz. Toñito coloca el ataque. Vuelve Papote. Fallando Chemba. No va de canasta. Hubo falta personal. Y fue de Chemba. Y en el caso de los tiros de Ponce. Ahí vieron ustedes el empujón que le dio con el codo a Michael Guerin. Y hay tiempo. Final en este juego. Seis eminentes ortopedas ofreciendo sus servicios en cirugía, tratamiento y emergencia on call en el 767-5100 y para citas 756-6999. San Francisco Ortopedic Group. La cooperativa y ahorro y crédito de Arecibo ya está brindando sus servicios en el área metropolitana en Cataño, frente a la Plaza de Recreo y en la Avenida Boulevard de Levittown. Si aún no estás, es hora de cambiar a la cooperativa de ahorro y crédito de Arecibo en Cataño y Levittown. En el primer tiempo, Quijote Morales cargó con la responsabilidad ofensiva de Guaynabo, 23 puntos, solamente 4 en el comienzo de esta segunda mitad, cuando ya se han jugado 6 minutos y unos cuantos segundos. Sin embargo, Papote consumió 20 minutos para anotar 12, y en 6 aproximadamente ya ha duplicado tal cantidad, 12, 24 en la noche para Papote. Y 27 para Quijote. Este duelo está establecido en esta serie final. Quijote dominó el primer juego 40-37. El segundo fue para Papote 35-22. Y está 24-27 ahora. Y lo más importante, Ernesto, en los tiros de tres no es tanto la frecuencia, sino la precisión. Y a su vez lo inmediato en la respuesta del opositor en tiro de tres. En tiros de tres, tiene 5 canastos de tres esta noche, Papote, y en la serie lleva 16. Mucho, pero mucho Papote a larga distancia. Y sobre todo buscando el que lo alimente Toñito Colón en las ocasiones que ha podido. En el ataque los Mets, arriba el quinteto. De Ponce la tiene Fico López. Fico con el pase para Quijote. Quijote con el balón marcado ahí por Diego Meléndez. Fallando el rebote para Diego Meléndez, para Butch Lee. Butch Lee con el balón ahí para Papote Agosto. Papote para Butch. Para Papote. Ahí va Papote, le entrega a Chemba. Linda asistencia de Papote Agosto. Una muy buena jugada de Papote Agosto. Cuando se trajo toda la defensa hacia él, ahí venía Chemba y el pase y el canasto eventual. 5 arriba Ponce cuando restan 12:35. 5 para Félix Rivera. Ahí la tiene Michael Guerin. Michael Guerin buscando penetrar. Y hay falta personal contra él. La va a cobrar Michael Guerin. La falta se la pitan a Chemba Lanause. Ahí en la repetición de la jugada. Entra a juego Butch Lee ahorita. Y tiene que conocer ahora su rol, un hombre que fue un regular por mucho tiempo en Puerto Rico, venir en momentos esporádicos. Entra Rano Martínez por el equipo de Guaynabo y va a salir Bernardo Figueroa. En total esta noche aquí en la cancha, 7,374 fanáticos, 1,098 de cortesía, pagando 6,276. Michael Guerin cobra bien en su primer intento. En proporción, 12-27. En proporción numérica, 1 de 6 o de 7 entró gratis aquí. Rano Martínez, Michael Guerin, al igual que Quijote, Fico y Félix Rivera juegan por el equipo de Guaynabo. Tiene 12 en la noche. 3 arriba Ponce, la tiene Butch Lee. Butch Lee para el Lobo Rodríguez. Le llega el balón a Butch Lee. Butch Lee a trabajar contra Fico. Y hay falta ofensiva de Butch Lee. Y es importante el trabajo que pueda realizar Rano Martínez sobre Papote Agosto. Ahí la repetición de la jugada. Rano, desde el saque, está frente a Papote Agosto, tratando de minimizar la ofensiva del jugador 1. Entra Boca Chica. Retornando a juego Boca Chica.
Le dieron descanso allá a Michael Guerrero. Están atendiendo nuevamente a Fico de la herida que sufriera sobre el ojo izquierdo. Tres puntos tomaron. Restan 12 minutos de acción de este importante tercer choque de la serie final por el campeonato de Puerto Rico, que se ha tornado ahora el primero que gane 3 de 5. Está con el balón Fico, incómodo, lo logra el Canati, le coge la falta personal a Bushley. Y era muy buena reacción ahí de Fico ofensiva. Y Bushley fue y cometió falta ofensiva, y ahora en la defensiva comete falta y le hacen canasto. Sí, le ha costado 4 puntos al efecto, y quizás el quinto ahora al equipo de Guaynabo. Tiene la oportunidad de empate en la línea de los suspiros ahí Fico López. Iguales a 82 cuando quedan 11:55 de juego. Bushley quita el tempo ofensivo en la carrera del equipo de Ponce, contrario a Toñito Colón. Ahí está Diego Meléndez con el balón. Y hay falta personal de Rano Martínez. Empapote Agosto. Y es que desde el saque está frente a él. No le da oxígeno ni respiración. Está Charlie Lanaus en acción. Espacio ahí para Bushley. A Papote. Papote. Sacó para el Lobo Rodríguez. Fallando el Lobo, se la lleva Fico. Igual es 82. Sigue Fico todo el trayecto. Ahí al Rano Martínez. Y la perdió el Rano Martínez. Recupera Fico. Y el canasto es de Quijote Morales. El Quijote Morales con el canasto. Ahí está la repetición. Y la falta personal del Lobo Rodríguez. Y al Rano le iba a pasar con el propio Bushley, que entró a juego, cometió un error, falta personal, pero ahí recuperó Quijote Morales para darle la ventaja al conjunto de Guaynabo. Va para la línea Quijote Morales, que lleva 29 en la noche. Mañana se descansa y la serie sigue el próximo miércoles en el Coliseo Pachín Vicente Ponce. Allí estaremos con Johnny Flores para el cuarto choque de la serie. Otro para Quijote y lleva 30. Bushley con el balón a trabajar frente a Fico. Fallando, remata ahí. Finalmente Roberto Muñoz. Jugó voleibol sobre todo el mundo para el rebote ofensivo y el canasto. Remató anteriormente Diego Meléndez y no tuvo suerte. Ahí está con el balón Fico López. Uno arriba Guaynabo, Fico con el balón y hay falta personal. Y es de Bushley contra Fico López, tal parece así. Efectivamente la tercera de Bushley. Y no tiene en juego ni aproximadamente 3 minutos y ya ha cometido 3 faltas personales. Fico está sangrando, como pueden observar ustedes, por la herida. El cabezazo que recibió de Toñito Colón, que entró a juego y salió Bushley. Lo van a atender, vamos a ver. No, están indicando de que la falta, hay bonificación, está en el 1-1. ¿Y qué demostración, Ernesto, de coraje, de garra, de valentía? Y peligrosamente el equipo de Ponce ha caído en penalidad cuando quedan 10:55. Van a ir muchas veces los Mets a la línea de los suspiros. Fico López con los últimos puntos ahí. Muy efectivo frente a Bushley. Ha perdido mucha, pero mucha condición Bushley. 5 puntos le hizo Fico López a Bushley. Y ha sido la diferencia en el juego. Y las faltas personales a su vez. Sí, 3 cometió. Está con el balón Toñito Colón. 3 arriba ahora Guaynabo cuando restan 10:45. Y hay falta personal. Vamos a ver a quién se la pitaron ahora. Enviaron al suelo a Papote. La cuarta falta personal. La cuarta de Félix. De Félix Rivera, y va a entrar Keren rápidamente en sustitución de Félix Rivera. La cuarta de Félix cuando restan 10:41. Con 4 también está Papiro León y Chemba Lanause por Ponce. Y el problema de Bushley fue que le quitó el tempo de juego al conjunto de Ponce. La velocidad que le imprimía y el trabajo ofensivo Toñito Colón. Amén de las faltas personales que cometió la ventaja de Guaynabo. Está con el balón Toñito ahí frente a Fico. Y vamos a ver el giro.
Se la pitan ofensiva a Toñito Colón. Ahí está la repetición. Y efectivamente con el hombro izquierdo. Y había establecido ya la posición Fico López, que está nuevamente siendo atendido por Víctor Vargas. Y es la tercera para Toñito Colón. Y Ponce ha entrado en problemas al cometer faltas ofensivas. Ha perdido la oportunidad de la ofensiva y le ha dado el balón al equipo contrario. Ahí está haciendo las reclamaciones el Quijote en relación a la defensa de Diego Meléndez. Pero la definición en relación a la ventaja de Guaynabo es producto de Buchlí. Independientemente de las faltas personales cometidas en total. Pero las de Buchlí han pesado más. Con el balón Fico López, cuando restan 10 con 33, queda un mundo de juego. Con el balón Guerin por los Mets. Pase para Boca Chica. Boca Chica para el Rano Martínez. Ahí la tiene Guerin. Al Rano Martínez le ponen tapón. Se queda con el balón Papote Agosto. Adelantado ahí para Toñito. Encontró a Quijote y se detuvo. Charlie Lanao se busca la línea de fondo. A Toñito. Ahí está Diego Meléndez. A Charlie Lanao se estaba solo. Buscó penetrar. Incomodísimo. Diego Meléndez fallando. Vuelve Diego Meléndez y vuelve a fallar. Dos rebotes ofensivos que no pudo capitalizar Diego Meléndez. Viene Fico López interceptando Ponce. Toñito otra vez. Toñito con el balón. Toñito toda carrera y hay falta personal de Boca Chica. Y lo más importante, Ernesto, es que el equipo de Ponce ha sabido mover su ofensiva, aun cuando no ha podido capitalizar. Han tratado de buscar siempre al hombre en mejor colocación. Y esa bola que se robó Toñito Colón tiene doble etiqueta porque había dos jugadores de Guaynabo solitos debajo del aro, Quijote y el Rano Martínez. Que hubiera sido un canasto fácil. Está con el balón Charlie Danauce para Toñito Colón. Toñito para Papote. La perdió Papote, ahí se lanzó y decretan que corrió con el balón el Rano Martínez. Había tocado la pelota del balón, tenía posición de ella cuando resbaló en todo el tabloncillo. Y ahí se decreta el running. Están secando ahí el tabloncillo y en lo que continúa el juego vamos a Guapa. Papiro entra a juego, sale Charlie Lanause. Lanause tuvo dos opciones muy buenas para tomar intentos cómodos, pero optó por penetrar, siendo un excelente tirador a media y larga distancia. Y forzó ambos tiros a su vez. Tres arriba Guaynabo cuando quedan 9 con 25 de juego. Ahí está con el balón Papote Agosto, pase para Papiro. Y falta personal de Boca Chica, es la cuarta de Boca Chica. Bueno, y la opción que tiene Papote Agosto de anotar es conforme los picks, las cortinas que le hagan sus jugadores, sus compañeros. Porque sobre él siempre está Rano Martínez. Y ahí, cuando recibe la falta personal Papiro, fue producto de una cortina original que había realizado cuando tenía la bola Papote. Produce Papiro el punto 84. Tiene 13 en la noche Papiro León. Y falló Papiro León. Una gran oportunidad para acercar al quinteto de Ponce. Saludamos por aquí a nuestro buen amiguito de Ponce, Roberto Andújar. Siempre respaldando a los Leones, tanto en el Pachín Vicente como aquí en Guaynabo. Fallando Fico, rebote para Papiro. Entra a juego rápidamente a coger rebote defensivo. Largo el pase para Diego Meléndez. Fallando Diego, ahí está Roberto Muñoz. Y lo cogieron empujando. Lo cogieron con el empujón a Boca Chica. Y sigue tomando rebotes ofensivos, aunque en esta ocasión no hay validez alguna en el mismo, el equipo de Ponce, porque esa pelota suelta la había capturado ya Roberto Muñoz, que fue el que cometió la falta personal. Roberto Muñoz. Y la va a cobrar César Boca Chica. 87-85 el juego, 2 arriba Guaynabo, quedan 8. 55, ahí 7 para Boca Chica. Falló en el 1 y 1, rebote para Papiro. Muy bien Papiro en los rebotes, lleva 13 y estuvo largo rato en el banco. Papote frente a Rano Martínez. Ahí se la saca de las manos
y busca y provoca bola entre dos. El Raro Martínez haciendo el trabajo frente a Papote Agosto hasta el momento. Él me había señalado antes del juego, Ernesto, que su forma de guardear, de defender, era desde el saque con su hombre para restarle oxígeno. Y realmente eso ha hecho con Papote Agosto. No le ha despegado ni un ápice y la ofensiva que había desplegado en los primeros 6 minutos no se ha visto. Van al brinco Herrero Martínez y Papote Agosto. Cuando quedan 8:41 de juego. Importante tercer choque de la serie final por el campeonato de Puerto Rico. Ahí domina el balón el equipo de Guaynabo. Viene Fico López al ataque. Le entrega Michael Guerin. Y hay falta personal de Muñoz. Y va Guerin para la línea. Y una muy buena jugada a su vez de Fico López. Que produjo el pase a Michael Guerin. Se movió con él. Roberto Muñoz dejó el espacio abierto. Y ahí se produjo la falta personal. Viene el Lobo Rodríguez a juego. Va Roberto Muñoz al banco. Buscando la reacción ofensiva, el conjunto de Ponce con Lobo Rodríguez, que fue productivo en el juego de ayer. Y en la serie de San Germán también, el momento de la verdad muy efectivo. Punto número 88 para Guaynabo. Son jugadores a los cuales le ha sacado provecho Miguelito Mercado, a diferencia de cuando estaba Caco Cancel, que no tenía la oportunidad de lucir de esa forma. Pero Caco utilizaba muchos jugadores también. Es correcto, rotaba bastante el personal. Y también la oportunidad de juego se le acerca más al Lobo Rodríguez al no estar Mike Torres. Mike Torres, efectivamente. Con Mike Torres la serie hubiera tomado un giro diferente. Ahí está el Lobo en acción. Se la bloqueó bien por detrás Michael Guerin. Y hay falta personal de Diego Meléndez. Y hay una falta técnica ahí para Miguel Mercado. Hay una falta técnica ahí para Miguel Mercado. Es la cuarta de Diego Meléndez. Y no hay duda ahí de la falta de Diego Meléndez. Y la técnica Miguel Mercado satisfecho con lo que cantaron los oficiales. Restan 8:19. Queda mucho, pero mucho juego. Y el equipo de Ponce peligrosamente con los hombres grandes que tienen la responsabilidad de tomar el rebote. En faltas personales, restando 8:19. Sí, los hombres fuertes en los rebotes. Papiro. Diego, Papiro y Chemba en 4 faltas personales cada uno. Diego. Viene en 4 faltas Guaynabo a Boca Chica y a Félix Rivera en 3 a Bernardo Figueroa. Boca Chica un jugador tipo reserva, ¿no? En el juego y en toda la temporada. Es correcto, pero no es el caso de los que tienen las faltas personales del equipo de Ponce. Porque Chemba, aun cuando hoy actúa como reserva, al igual que ayer, desde toda la temporada ha sido regular. Ahí está la discusión, a ver si está el 1-1 y luego sacar el balón al lado. Por motivo de la falta técnica al dirigente. Es lo que discute Jazz Kersey y Rosendo Rodríguez. Les recordamos que el próximo juego será el miércoles en el Coliseo Pachín Vicente Pérez. Ahí está Diego Meléndez, muy pendiente a la decisión de Rosendo Rodríguez, Jack Nis y Calvin Pacheco. Rosendo Rodríguez explicándole a Jack Nis su interpretación sobre la regla. Interpretación FIBA, porque Nis está acostumbrado a las reglas de la NBA, ¿no? Ahí está Cheo Murillo, listo para reportarse. Hay variación en la regla FIBA, NBA, colegio. Sí. Rivera Murillo entra a juego por el equipo de Ponce. Cheo Rivera Murillo, Toñito Colón, el Lobo Rodríguez, Papote Agosto y Papiro León juegan por el equipo de Ponce. El Quijote Morales en la línea. Otro para el Quijote. 31 para Mario. La alegación de Miguelito Mercado de que la falta personal se produjo al número 16, a Rano Martínez y no a Quijote Morales. Y que por tanto quien debe estar en la línea es Rano Martínez y no Quijote Morales. Ahí está la alegación. Vamos a ver qué decide Calvin. Fue al 16, ahí. El que señala Miguelito Mercado, incómodo. Va a la mesa. Va a protestar el juego Miguelito Mercado, como ustedes están observando. Y le dice Calvin Pacheco que proceda. Pues vamos a ver. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de ver la repetición en videotape.
Vamos a Guapa Televisión para retornar a ver si podemos conseguir la repetición. La tiene Quijote Morales. Y va la falta personal de Diego Meléndez. Y cobra con éxito dos veces. Así que estuvo bien la decisión de los oficiales. Correcta. Y la opción era en la técnica reemplazar al hombre. No precisamente como alegaba Miguelito Mercado. 32 para Quijote Morales. Se va de 6 arriba ahora Guaynabo cuando quedan 8-19 y con el balón. Rico López marcado por Toñita Colón. Toñito ahí en la defensa. Michael Guerin a buscar el aro. Se queda corto. Se queda con el rebote ofensivo. Vuelve a fallar. El Lobo Rodríguez la pierde, pero la controla Papiro León. Toñito Colón al ataque por los Leones. Tirada libre de 2 para Toñito Colón. Y vuelve al ataque. 18 para Toñito. Pone en juego una vez más al equipo de Ponce. Cuando restan 7:40, la tiene de 3 Quijote, fallando el rebote. La controla ahí el Lobo Rodríguez. Y han capturado los rebotes defensivos en los últimos 2 canastos al equipo de Ponce. Vuelve Toñito, se la pica Papiro. Y hay canasto ahí para Papiro y falta personal para Quijote. La segunda falta personal de Quijote Morales, que no había tomado su posición cuando se produjo el canasto de Papiro León. Y Toñito hace daño como quiera en la ofensiva, logrando encestar o pasándose la uno que esté para producir. 15 para Papiro y va para la línea de tiro libre a buscar su punto número 16. Y cuando uno mira las estadísticas, ve la anotación de Papote, pero desatiende el trabajo general en la ofensiva, mover la misma y las situaciones que crea de Toñito Colón. Ahí está Félix Rivera en juego, sale el Rano Martínez. Y el Rano le hizo un gran trabajo. Un gran trabajo, detuvo la ofensiva avasalladora que estaba desarrollando el Papote de Agosto. Y cambió el giro del juego en favor del equipo de Guaynabo. Vamos a ver quién se hace cargo ahora del tremendo tirador que es Papote Agosto. Pone a un punto a los Leones, Papiro León. 1 arriba Guaynabo cuando quedan 7:20. Tremendo choque este tercero de la serie final. Pase para Quijote. Ahí para Fico. Fico se la quitó Toñito Colón, pero estaba sobre la línea de outside. Estaba pisando la línea de outside. Y le había dado todo. Ahí está la repetición de la jugada. Fíjate, Ernesto, que entró tardío a guardiar a Fico López y posteriormente se la quita. No se ve la repetición. En el monitor salió, estaba pisando. Lo señala nuestro director Nicky Valentín. Ahí está con el balón Michael Guerin. Se fue Michael Guerin. Buen pase que intercepta Toñito una vez más. Vuelve a hacer figura Toñito para Papote. Ahí va Papote, tapón de Félix Rivera. Viene la carga Michael Guerin. Michael Guerin para Quijote. Estaba solo de 3 Bernardo. Y esperó por Fico. Y va Fico de 3 y lo logró Fico López de 3. Y lo esperó hasta que llegó a mitad de cancha Fico para producir ese canasto. 8 canastos de 3 para el equipo de Guaynabo. Pase para el Lobito Rodríguez y hay falta personal de Guerin. Cuando restan 6:21 y 4 arriba Guaynabo. Ahí en la repetición de la jugada se nota la falta personal de Guerin. La segunda, Fico tiene 16 puntos en la noche. Sale Papote Agosto por el conjunto de Ponce y entra Carlos Lanauce. Y Lanauce puede quizás no aportar la ofensiva de Papote y la responsabilidad recaer en Toñito Colón. Y entonces rotar la ofensiva el propio Carlos. Queda mucho, pero mucho de juego. El primer juego 116-111 Guaynabo. El segundo 102-95 Ponce. El Lobo Rodríguez va para el 1-1 cuando quedan 6:21. Y sería interesante conocer así a prima facie el rendimiento ofensivo de los jugadores y reservas de ambos equipos. Ahí está el Lobo con el punto 91 para los Leones. Porque el de mayor aportación de Guaynabo ha sido Boca Chica. Y en el equipo de Ponce, Lanauce Chemba.
Vuelve el Lobito a producir para los Leones. 2 de ventaja para Guaynabo cuando restan 6:15. Charlie Lanance, Cheo Murillo, Toñito Colón, el Lobo Rodríguez y Papiro León juegan por los Leones. Michael Guerin con el balón. Buscando a quien pasar para Félix. Félix para Fico. Fico va y falla, pero hay falta personal de Toñito Colón. Y aprovechó a su vez la cortina Fico López, que le produjeron para realizar el intento y eventualmente la falta personal. Esa es la cuarta falta personal de Toñito Colón. Y es el cuarto jugador de Ponce en 4 faltas personales. Y quizás esa una falta peligrosa por lo que ha representado en el juego Toñito Colón para Ponce. Ese es el alma del sofrito, es el alma de los Leones. Sí, señor. Es el hombre que ha generado todo tipo de situaciones en favor de los Leones y comete su cuarto. Fico sigue siendo productivo en este segundo tiempo. Otro puntito más para Fico López. Tiene 18 en la noche. Y la pierde el equipo de Ponce, pero dice Yagnis, no, sigue siendo de los Leones. La tocaron los Mets. Sigue siendo de los Leones. Y las reservas, Ernesto, en el juego, 15 puntos contra 9 en favor del equipo de Ponce, de acuerdo a Frank Lam. Ahí está el balón para Charlie Lanause, que va de 3. Charlie Lanause. Y había estado solo en infinidad de ocasiones y no había tenido la confianza para soltar. En esta ocasión se fue y produjo su primer canasto de 3 en el juego, el sexto de Ponce. Y hay que sumarle 3 puntos más a la reserva. Intercepta Charlie Lanause, 1 arriba Guaynabo. Ahí va Charlie Lanause, buen pase para Cheo Murillo. Ponce pasa arriba de 1. Y no precisamente con sus regulares, sino con los hombres que han venido del banco a suplantar los que tienen falta personal. Ahí lucha en el balón, sigue la lucha y hay falta personal. En la lucha, la quinta de Félix Rivera. La quinta de Félix, se va de juego Félix. Y ahora le crea un problema a Julio Toro, porque el hombre de mayor estatura sale de juego, que había promediado 15 rebotes en cada juego, Félix Rivera, aunque su trabajo en los tableros hoy no había sido notable. Y va a tener que depender de César Bocachica y va a tener la ventaja en estatura el equipo de Ponce sobre la cancha. 1 arriba los Leones cuando quedan 5:14. Vuelve el amigo Vargas a atender ahí a Fico López. Él parece que los puntos mariposa no fueron lo suficiente. Así que... ...97-96... Logra la tirada libre Charlie Lanause, 6 puntos para Lanause. Y siguen sumando puntos los jugadores reservas de Ponce. Indicábamos al comienzo del juego que la proporción era de 3-1. Y vuelve a producir Ponce una vez más en rally, 7 puntos en ristra. Y se va al comando con 3 arriba. Y Lanause haciendo lo que dejó de hacer Toñito Colón por razón de la falta personal. Quieren con el balón frente a Lanause. Sigue Guerin con el yoyo para Quijote. Y ahí está la falta personal de Cheo Murillo, que entiende que le dio limpia el balón y le hizo la reclamación ahí al oficial. Vamos a ver la repetición de la jugada. Y lo difícil que se lo hizo también Papiro León, que ha estado flotando en esa área de la pintura. Y da la impresión de que sí, de que la jugada la hizo limpia Murillo. Quizás con el cuerpo. Tal vez el ángulo del oficial pues vio otra cosa, ¿eh? Por eso su reclamación. Pero muy bueno el trabajo defensivo de Papiro León en esa jugada. Va para la línea de tiro libre ahí Quijote. Otro para Quijote. 33. Cuando restan 4:54. Otro para el Quijote. 34. 1 arriba Ponce y con el balón. 99-98. Ahí está Papiro. Se fue Papiro León. Capitalizó en estatura sobre César Bocachica para producir el canasto. Por tercera ocasión en la serie, Ponce sobre los 100 puntos. 111, 102 y ya están en 101. Ahí falla Quijote, el puente aéreo. Al ataque Toñito, 3 arriba Ponce. Para Charlie Lanause.
Quedan 4:20. Toñito para el Lobo. Héctor Rodríguez. El Lobo en dificultades. Fallando el Lobo. El rebote de Boca Chica. A correr el equipo de Guaynabo. Boca Chica todo el trayecto de Guirita. Otro para el Quijote. Y Lobo se preocupó en el hombre que tenía el balón. Y el que estaba a su lado no le hizo caso, que era Quijote Morales. Además de que presionó mucho el intento al aro. Uno arriba Ponce cuando quedan 3:50. Toñito para Papiro. Toñito hace el 15. Se va Toñito fallando. Rebote de Guedes. Importante. A correr Guaynabo. Cinco con el balón. Ahí está el pase para Quijote. Y la falta personal del Lobo Rodríguez. Y Rodríguez ahorita desatendió a un jugador ofensivo y le produjo un canasto. Y ahora comete una falta personal sobre Quijote Morales, el hombre que ha tenido la mejor ofensiva en el juego. Están restando 3:35, 1 arriba Ponce, y va Quijote para la línea de los suspiros. Tremendo juego este. Y ahora es que llega el momento que los críticos señalan el cansancio de Guaynabo, cómo puede afectarlo la falta de personal en comparación a Ponce. Otro para el Quijote. Sin embargo, el rendimiento en el tablero ha sido el mismo desde el comienzo de los juegos. Tenido gran poder de recuperación. Anoche se veía agotado en los últimos 10 minutos de juego. Se veía andando en la cancha. Falló el segundo, el rebote de Chaburillo. Igual es a 101. Cuando restan 3:30. Ahí va Toñito fallando la tirada libre. Papote Agosto. Le sacan el balón de las manos. Papote entendía que había recibido falta personal. Pero se la sacaron de las manos según los oficiales. Y ahí viene Chemba Lanauce. Y va a salir Rivera Murillo. El único hombre que no ha tomado descanso en la noche es Quijote Morales. El resto... Estuvo con un poquito de descanso en el primer tiempo. En el primer tiempo. Por lo menos en el segundo no lo ha tomado. Restan 3:22. Ponce va al saque. Iguales a 101. Dos equipos de una gran ofensiva. Hay 6 canastos de 3 para Ponce y Guaynabo tiene 8. Pase que saca ahí Boca Chica. Estaba sobre la línea de outside. Evitó que lograra una güirita Chemba Lanauce. El señor tenía todo el espacio. Chemba Lanauce, muy buena la reacción de César Boca Chica. Ha hecho un gran trabajo ofensivo viniendo del banco en la noche de hoy. Le quedan 28 segundos para buscar el aro al quinteto de los Leones. Ahí está el pase para Papote Agosto. ¡Va Papote! Entró y salió. Y el balón fuera de las líneas. La sacó Chemba Lanauce. Le dio en el pie. Va al ataque Guaynabo cuando quedan 3:08. El Quijote con el 15 va hacia el canasto. Se queda corto. Rebote de Chemba. A correr los Leones. Largo para Papote. Ahí va Papote. Papote lleva 26. Y va para la línea a cobrar. Y cuando el equipo de Ponce puede establecer la carrera, siempre va a tener ventaja sobre el equipo de Guaynabo. Quinta falta. En la quinta de Boca Chica se va de juego. Y el jugador reserva que había realizado el trabajo que dejó de hacer Félix Rivera en los tableros. Y cortando bola, sale de juego ahora. Y como te señalaba Ernesto, la carrera de Ponce no puede ser contrarrestada por la defensa de Guaynabo. Por muchas razones, sobre ella el cansancio y la falta de personal para ellos, para ese trabajo defensivo. Entra nuevamente Rano Martínez por César Boca Chica. Rano Martínez, Bernardo Figueroa, Fico López, Quijote Morales y Michael Guerin por Guaynabo. Chemba Lanauce, Charlie Lanauce, Toñito Colón, Papote Agosto y Papiro León por el Ponce. Va buscando la jugada de los 3 puntos, el Papote Agosto. Otro para Papote, 27. 3 arriba Ponce, 104-101, quedan 2:50 de juego. Ahí está Michael Guerin con el balón, trabajando contra Charlie Lanauce. Falta personal de Lanauce. Con el cuerpo esa falta personal. Quizás la agresividad defensiva la provocó. Thank you.
La primera falta personal para Carlos Lanato. Cuando quedan 2:45, va para el 1-1. Michael Guerrero. Logró el primero, hizo la gestión Papiro para sacar el balón, pero no tuvo suerte. Tiene que ser para la noche, Guerrero. 104-102 cuando restan 2:45. Logra el segundo intento, se acerca Guaynabo, 1 arriba Ponce, cuando restan 2:40 de juego. Ahí está Toñito con el balón, resbaló Papote, tratando de quitarse de encima el Rano Martínez. Chemba para Toñito, ahí a Papiro. Papiro a trabajar contra Quijote, Toñito con el balón, para el Chemba, y hay falta personal contra Chemba Lanance y va para la línea. Es de Pico López. Y tan difícil que se le hace al equipo de Ponce llevarle la bola a Papote Agosto, porque sobre él sigue estando Rano Martínez. Y gran trabajo de Toñito, siempre buscando al hombre mejor colocación. Y la buscaron adentro con Chemba porque solamente restaban 5 segundos en el reloj de 30. Está haciendo mal la rotación Papote, o está haciendo mal el bloqueo del equipo de Ponce, o sencillamente la defensa de Rano es excepcional. No lo deja recibir el balón. Yo te diría lo último, no lo deja recibir el balón. Y tiene que buscar otra opción ofensiva. Y ahí capitalizaron estatura sobre posición. Chemba cobra bien en ambas ocasiones. Ponce arriba de 3. Hay 13 para Chemba, retando con 13. Pico con el balón por Guaynabo. Pase ahí para el Quijote Morales. El Quijote para Michael Guerrero. Michael Guerrero cruzado para Fico López. La pierde Fico, la recupera. Falla el rebote ahí, la tiene Charlie Lanause. Para Toñito Colón, a correr Toñito. Sigue Toñito en cámara lenta. Tremendo canasto de Toñito Colón en cámara lenta y lleva 20. Mira del motor con aceite Quaker State. Úsalo y verás. Quaker State, el mejor, distribuido por Mascaró Porter y sus dealers en toda la isla. 782-4121. Joaquín Autopart, amigo automovilista, mecánico y ojalatero. El mejor en precios en piezas genuinas General Motors y japonesas. Ahora también con la línea completa BMW a precio de fábrica. Joaquín Autopart, en la marginal de San Agustín, en la 65 de Infantería. Para precios y piezas, Joaquín te resuelve. Apúntate, la victoria con Professional Training Academy. Ahora con matrícula abierta todo el año. Servicio de transportación y ayudas económicas disponibles si cualificas. Cosmetología, barbería y Grand Master. Professional Training Academy. Ernesto, a pesar de que uno puede mirar las estadísticas en la ofensiva, en mi consideración el trabajo de Papiro León en el área de la pintura, flotando defensivamente ahí, ha creado situaciones en favor de Ponce. Ahora cierra el espacio, Carlos Lanance atrapa al hombre que tenía el balón y genera la ofensiva eventual para que Toñito Colón anote. Toñito ha sido la bujía todo el trayecto por el equipo de Ponce, interceptando bolas, cogiendo rebotes defensivos, armando la ofensiva, creando situaciones, asistencias, y también el encestado, está en los 20 puntos. Es correcto, pero también hay que mirar el trabajo de Papiro León. Oh, muy bueno, muy especialmente bueno. Los rebotes defensivos. Es correcto. Ahí está Alfis Ramírez con el balón. 5 arriba el equipo de Ponce cuando queda 1:30. Ahí la tiene Alfis Ramírez. Alfis a buscar el aro, fallando, rebote de Chemba Lanause. Papiro, ahí está largo para Charlie Lanause. Linda jugada, otra asistencia de Toñito Colón. Y 9 puntos para Carlos Lanause. Se despega Ponce, 7 arriba, Alfis Ramírez para el Quijote. Otro para el Quijote Morales, 39. Y a fin de cuentas, las reservas de Ponce sacan la cara por el equipo, tanto los Lanause, Chemba como Carlos. 5 arriba Ponce cuando quedan 55 segundos. Toñito para Papote. Papote para Papiro. Papiro ahí para Toñito. Se quedó solito. Falló Toñito cerquitito del aro.
con el balón Fico cuando quedan 39 segundos. Wagenen de tres, fallando el rebote de Chemba. A su primo Charlie Lanause, la tiene Papiro. Papiro a buscar el aro y el pase. Hay falta personal contra él cuando quedan 26 segundos, 5 arriba el equipo de Ponce. Y Miguelito Mercado dice a sacar el balón. A sacar el balón, indica Miguelito Mercado. Y Toñito Colón con el tiro puso en peligro la posibilidad de victoria de Ponce. Restaban 44 segundos cuando tomó el tiro, que falló y eventualmente toma el rebote Guaynabo. Pero recuperó Ponce con el rebote de la náusea. ¡Hay tiempo! Hay tiempo. El diseño es el de un carro del futuro. Su manejo es ágil, cómodo, seguro. Su tecnología es confiable, avanzada, precisa. El Honda Prelude SI. Tecnología que te lleva al mañana. En confianza, Honda, clase y más. Más carne fresca a la parrilla con crujiente lechuga, tomate, pepinillo y cebolla. Colosal. Toñito con 20 puntos, 8 asistencias, 7 rebotes defensivos y 6 cortes de bola. La situación, amigos deportistas, es que Ponce logra ganar como visitante y toma la ventaja en la serie. También uno que jugó de forma excelente por segunda ocasión ha sido Chemba Lanause. Chemba Lanause, correcto. Y Carlos Lanause, Ernesto, las reservas 26 puntos contra 9, proporción nuevamente de 3 a 1. No, y otro dato significativo, Guaynabo volvió a contar con una gran ofensiva del Quijote. El Quijote marcó 41 puntos. Y lleva en la serie 103, pero Papote no se quedó atrás, marcó 29 para 101. Pero fue Toñito Colón el eje de la victoria. Bien, amigos deportistas, estaremos nuevamente con ustedes el próximo miércoles en Ponce con el compañero Johnny Flores para el cuarto juego de esta serie, donde Ponce ya tiene la ventaja 2-1. En nombre de nuestro director Nicky Valentín, de los muchachos de Guapa Televisión, de los numeritos de Ricardo Valero y Fran Ramos, Ernesto Díaz González y Puerto Rico. Esta noche el cuarto.